En el periodo de mayo a junio se intensifican los casos de intoxicación por picadura de alacranes debido a la humedad y a la época de apareamiento, al pasar de 1.200 hasta 3.000 casos, sobre todo en los municipios de Los Cañones. La Secretaría de Salud de Zacatecas intensifica sus actividades tanto de promoción. Tenemos que informarle a la comunidad el riesgo que implica la intoxicación por picadura de alacrán, sobre todo en menores de 5 años y en personas de la tercera edad o con alguna enfermedad como diabetes, como hipertensión, para que se reciba atención oportuna. A pesar de que desde hace 4 años no se registran defunciones por picadura de alacrán en el estado, la Secretaría de Salud aconseja evitar recurrir a remedios caseros y privilegiar la atención médica. Todavía en el área rural tenemos muchas creencias que han pasado de generación en generación de remedios caseros, que toma leche, que macera el alacrán y póntelo en el área de la picadura, que ponte tabaco. Bueno, hay infinidad de remedios caseros. La promoción es en ese sentido. Eviten a toda costa sus remedios, acudan a una unidad y reciban el tratamiento. De acuerdo con personal de la Secretaría de Salud, 60% de los casos ocurre a mujeres al interior de las viviendas, por lo que recomiendan hacer uso del antídoto favoterápico polivalente antialacrán que se encuentra en todas las unidades de primer y segundo nivel. Lo primero que tiene que hacer la gente es tranquilizarse. Aumenta mucho el ritmo cardíaco, el veneno corre más rápido en un cuerpo más pequeño o en una persona que tiene hipertensión, el veneno actúa inmediatamente. Aquí lo que les pedimos es que se tranquilicen, que en alguna localidad tenemos una persona que no sabe aplicarlo en la vena o no se anima, pero sí lo puede aplicar intramuscular y que eso nos va a dar oportunidad de llegar a alguna unidad a recibir su tratamiento. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.